Ya. Empezamos así. Vamos a ver. Recording in progress. Ya. Empezamos. A ver. Uno más, alguno más pensando. Bueno, vamos a empezar rápidamente. La clase pasada hemos hecho lo que es educación colonial, ¿no? Y vamos a ver lo de lo siguiente. Primero que se van, se retiran, ¿cómo es? Portela, ¿estás aquí, Portela? Raúl, Portela. ¿Estás aquí, Raúl? Portela, piensen que me den su cámara, chicos. Ya saben ya. Tiene que meter su cámara, Romina, Armin Sánchez de la Cruz, Arrientos. A ver. No está, Portela. Pérez, Portela no está. Pérez está, de la Cruz también, Armin también, pero Portela no. F de falta hasta que venga Portela. Portela, ¿no? A ver, seguimos aquí pues. Vergara. No está Vergara, wow. Esto no es normal, ¿eh? Ya no, ya así nomás nos falta. Bueno, llega tarde, sí, pero nos falta. Bueno, puede ser que llegue más tarde, ¿no? Vamos a ponerle falta hasta que venga. Vergara. F de falta hasta que venga. Vázquez Culca. Sí, profesor. A ver, Vázquez Culca, a ver, Vázquez Culca. La pregunta es la siguiente. A ver. Vamos a ver, Vázquez Culca. A ver. ¿Cuál era la ideología de la educación colonial? ¿Cuál era la ideología de la educación colonial? A ver, Vázquez Culca a la una, Vázquez Culca a la dos, Vázquez Culca a las tres. A ver, Vázquez Culca, la ideología era la letra con sangre entra. Vázquez Culca, esa era la ideología de la educación colonial. Vázquez Culca, ¿no? A ver, seguimos. A ver, de la Cruz. A ver, de la Cruz. Y ahí yo le dije, más Vergara si me viene tarde. Vergara, de tardar. A ver. De la Cruz. A ver, de la Cruz. ¿Estás aquí de la Cruz? ¿Puedes escucharme o por el chat? A ver, no veo nada por el chat aquí. No lo puedo ver. Nada de la Cruz. ¿Me escuchas? ¿Puedes escucharme de la Cruz? Mi micro está prendido. ¿Me escucha de la Cruz? Por el chat. A ver, de la Cruz, de la Cruz. ¿Me escucha de la Cruz?
¿Quién estaba a cargo de la educación colonial? ¿Quién es o quién estaba a cargo de la educación colonial de la Cruz? ¿Quién o quiénes estaba a cargo de la educación colonial de la Cruz? De la Cruz. Aló. ¿Me puede repetir? ¿Quién estaba a cargo de la educación colonial de la Cruz? De la Cruz. A la una. De la Cruz. A las dos. De la Cruz a las tres. A ver, de la Cruz. ¿Quiénes estaban a cargo de la educación colonial? Estaban a cargo de la iglesia de la Cruz. De la iglesia. Ellos son los que estaban a cargo de la educación colonial. A ver, seguimos aquí. Rodrigo Mendoza. A ver, ¿cuáles eran los tipos de colegio en el virreinato? A ver, ¿cuáles eran los tipos de colegio? A ver. Los colegios mayores y los menores. Exactamente, los colegios mayores y menores. Esas eran las clases de colegios que se dan en la educación colonial. A ver. Mendoza, ¿no? Seguimos, a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Vázquez Ruiz, ¿estás aquí, Vázquez Ruiz? Vázquez Ruiz, Vázquez Ruiz a la una, Vázquez Ruiz a las dos, Vázquez Ruiz a las tres, no está. Vázquez Ruiz no está. A ver, bueno, al menos no tiene muchas faltas, eso es bueno. Seguimos. Palomino, ¿está aquí Palomino? Palomino a la una. Palomino a las dos. Palomino a las tres. No está. Palomino no está. A ver, Pedro, Palomino no está. Bueno, su primera falta, no hay problema. A ver. Seguimos. A ver. Pari, a ver, Pari. A ver, Pari. En las escuelas indígenas, ¿ya? ¿Qué se les enseñaba? En las escuelas indígenas, ¿qué se les enseñaba? A ver. Contar, escribir, leer. Contar, escribir y leer. No, les enseñaban la música, las artes y la pintura. La escultura también, ¿no? A los españoles no les convenía que ellos sepan ni leer ni contar, ¿no? Para ellos eran como animales de carga, ¿no? Y igual solamente les enseñaban lo básico, ¿no? La música, las artes, ¿no? Ya, esas escuelas indígenas. Tú te has confundido con escuelas parroquiales, ¿no? También existían las escuelas parroquiales, pero yo te puse escuelas indígenas. Porque a nivel parroquial sí se enseñaba a leer, a contar y escribir, ¿ya? Pero hay que estar atentos, ¿ya, chicos? ¿Ya? A ver. Seguimos. A ver. Tenemos aquí a
Mejía Quesada. Pero Mejía Quesada no está. No está Mejía Quesada. F de falta hasta que venga. Esperemos que esté bien Mejía Quesada. Barrientos. A ver, Barrientos. Prende tu cámara. El público te aclama. A ver, Barrientos. La pregunta es, ¿quiénes implantaban la educación en los colegios mayores? ¿Quiénes implantaban? Ya sabemos que fue la iglesia, pero había varios grupos en la iglesia, por si acaso. Bueno, digo, ¿quiénes implantaban la educación en los colegios mayores? A ver. Barrientos. Barrientos a la una. Barrientos a las dos. Barrientos a las tres. A ver, Barrientos. ¿Los jesuitas? Exactamente, los jesuitas. Ya, a ver. Barrientos. Tienes que recuperarte urgentemente. Tienes dos faltas. Una falta del 11 de agosto y una del 18. ¿Eh? No puedes faltar Barrientos. ¿Eh? Al menos si quieres que pasar una bonita fiesta navideña, por así decirlo. A ver, seguimos. ¿Eh? Pérez. A ver, Pérez. ¿Estás ahí, no, Pérez? Sí, profesor. Está Pérez, a ver. ¿Cuál era la finalidad de los colegios para los caciques? ¿Cuál era la finalidad de los colegios para los caciques? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era la finalidad de los colegios para los caciques? A ver. ¿Para la educación? Nada más. Ya, está regular, ¿ya? Sí, se educaba, pero era para educar a la nobleza indígena. Educar a la nobleza indígena. Los curacas eran personas respetadas. Prácticamente ahí se colocaba a la nobleza, o lo que quedaba de la nobleza, ¿no? Y a esta nobleza se les educaba, porque no todos los indios tenían educación, por si acaso, ¿no? Solamente la nobleza indígena. Y se les enseñaba a querer, a apreciar la cultura virreinal, la cultura española, ¿no? Para que no se rebelde. Estamos ahí. No te preocupes, Pérez. A ver, seguimos. Armi Sánchez. A ver, Armi. La pregunta es, Armin. ¿Quién fundó los seminarios? ¿Quién fundó los seminarios? A ver. Santo Toribio. Exactamente, Santo Toribio. Armin. Imparable como siempre, Armin Sánchez. Armin Sánchez. A ver, seguimos. Bueno, solamente nos falta uno nada más. Y ese es Romina. Ya saben que los que han llegado tarde y se les ha llamado, se les llama el último. Así que no se preocupen. A ver, Romina la Rosa. A ver. ¿Estás ahí, no, Romina? Sí, profesor. Ya, a ver, Romina, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Qué se les enseñaba? La educación femenina. ¿Qué se les enseñaba? En la educación femenina. ¿Ya va? ¿Ah?
¿Qué se les enseñaba a las mujeres? Costura, cocina y música. Exactamente, costura, cocina y música. ¿Ya? A ver. Ese es Romina, ¿no? R de Romina de Rosa. Ya, a ver. Ya, vamos con Vergara. Espera un momento, Vergara. Tengo que cambiar de acá. Me de falta. A ver, Vergara. Bueno, a ver. La pregunta es. Ya. A ver. La pregunta es. ¿Cuál es la ideología de la educación colonial? ¿Cuál es la ideología de la educación colonial? A ver. ¿Cuál era su ideología, Vergara? Vergara a la una. Vergara a las dos. ¿Escucha? Sí, te escucho. No, no me acuerdo. Ya, la letra con sangre entra. Ya, esa era la ideología. Por eso que todo era memorista, pues. Que te pegaba o azotaba si tú no respondías. Así ha sido hace mucho tiempo, ¿eh? Incluso, bueno, ahora ya no, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí, en mis tiempos así era. A mí me educaban así, ¿eh? Todavía, ¿no? Obviamente que no tan exceso, no nos castigaban así, ¿no? Bueno, hemos terminado con los orales. Y ahora sí nos vamos al data core. Ya, vamos al data core, chicos. Vamos aquí, data core. Ahí. Volviendo al data core. Nos vamos a segundo de secundaria. Al curso de HP. Yo lo había programado para las 11 y media, pero son las 11 y 26. Voy a poner aquí 11 y 27, ¿ya? 7. Ya, 10 minutos ya. Todavía estamos en 11 y 26, no se preocupen. Sí, ya, falta un par de segundos para que puedan entrar, pues ya lo pueden visualizar, vayan actualizando la página. Ya. Vayan actualizando la página. Ya pueden entrar, ¿eh? Ya pueden entrar, chicos. Ya pueden entrar. Ya pueden entrar, ya. A ver, estamos viendo ahí. Compañeros que ya están entrando.
tenemos acá una pregunta para son cinco preguntas, ¿verdad? Una para completar. La educación para los niños estaba a cargo de la EI. Se coloca. Luego la siguiente pregunta para completar es los colegios. Así en blanco fue una especie de mezcla entre la secundaria. Profesor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Tengo un poco bajo internet, por eso me demoro en cargar. Ya no te preocupes, dijo, pero tienes 10 minutos. Felizmente le he puesto 10 minutos. Ya esperemos que. Eso bien, ¿ya acabaste? ¿Estás rápido, hijo? Army, ya bueno. A ver, espérate, estoy descansando, ya. A ver, ya, Army, ya te puedes retirar, ya. Te puedes retirar, Army. Ya. Ya, vale, vale. Luego tenemos aquí dos preguntas para poder parte verdadero. Y una para marcar, ya. Tienen 10 minutos, felizmente. A las 11:37 termina. Son las 11:29. Ya, vamos a ver cómo vamos a seguir actualizando. ¿Ya? A ver. Profesor, ya terminé. Me arriendo, ¿no? Espera un momentito. Vamos a confirmar. Me arrientos. Ya, me arriento. Ya te puedes retirar, me arrientos. Muchas gracias, me arrientos. Ya se puede retirar, chicos. A ver. Paddy, también ya te puedes retirar, Paddy. Ya tengo tu ya te puedes retirar, Pari, para que el RL se descongele y de repente, no sé. Terminé preso. Ya te puedes retirar. ¿Quién más? ¿Romina? Sí. A ver, espérate, déjame visitar ya. Si pasa algo para comunicarte. Romina, ¿no? Sí, ya te puedes retirar, Romina. Ya te puedes retirar, ¿no? A ver. Profesor, Rodrigo, no, a ver, Mendoza. Ya te puedes retirar, Rodrigo. Ya te puedes retirar, Rodrigo. De la Cruz ingresó. Tienes 5 minutos de la Cruz. Sí, sobre lo haces. Porque son dos preguntas para hacer los partos verdaderos, dos para completar y una para completar. Profesor, ya terminé. Vergara, ¿no? A ver, Vergara, vamos a actualizar para ver. Actualizado la página. Ya te puedes retirar, Vergara. Ya te puedes retirar. A ver, solamente nos faltan tres compañeritos, tres alumnitos. A ver quién acaba primero. Quién será el último. A ver. Ya acabé. Profesor, ya entregué ya. Ya, a ver, de la Cruz te voy a retirar y Pérez también. Aarón, ¿no? Espérate.
Dije, yo te perdí a Ron. Solamente faltaría Vázquez Culca, nada más. Ya, a ver, Vázquez Culca. Solo faltas tú. Ya terminé, profesor. ¿Ya? ¿Ya terminaste? Ya está. Se te puede retirar entonces. Ya te puede retirar.